¿Qué tal? Saludos. Tiempo para el deporte. Iniciamos nuestro recorrido hablando de fútbol, de la tercera división y del Club Deportivo San Roque, que viajará el domingo a Mairena, sin el delantero Mai, el lateral izquierdo Miguel Tirado, que presumiblemente serán sancionados por el juez único de competición y disciplina deportiva de la Federación Andaluza de Fútbol tras ver su quinta tarjeta amarilla. Tampoco estará en el banquillo el técnico José María Pajares, que fue expulsado el pasado sábado en el encuentro frente al Ayamonte Club de Fútbol. De momento, son las únicas bajas que presenta el cuadro rojillo de cara al encuentro que se disputará este próximo domingo a las 12 horas en tierra sevillana. El encuentro será arbitrado por el onubense Rodríguez Varela. Por otro lado, el club anuncia el periodo de prueba del atacante David Ramírez, de 24 años, exjugador del Atlético Zabal. Y ahora hablamos de un sueño, de un objetivo ya hecho realidad, del club de waterpolo de San Roque, que comienza su historia con buenas sensaciones. Primer año en competiciones, primer año de vida y, como decíamos, en competición oficial dentro de la Liga Juvenil Andaluza, que tiene como objetivo ser una toma de contacto para los nadadores. En campañas anteriores, los chicos que componen el club en todas sus categorías han adquirido los conocimientos de la técnica del waterpolo, tanto individual como colectiva, y del reglamento. Ahora toda la enseñanza llevada a cabo por Jorge Perales es plasmada por los jóvenes waterpolistas con ilusión y ganas de superación. En el equipo que participa por primera vez en la Liga Juvenil de Andalucía está compuesto por chicos de San Roque y Algeciras. En la primera jornada celebrada en casa, San Roque ganaba a Jaén por 11-6. En la tercera jornada, frente a Dos Hermanas, caían por 29-1. En Málaga, el resultado fue de 26-5. Este fin de semana, San Roque se desplaza a Marbella para jugar su encuentro correspondiente a la segunda jornada de competición. Por otro lado, según informan desde el club sanroqueño, el nadador José Pablo podría ir a la jornada de tecnificación de la selección de Andalucía a celebrarse en Algeciras este fin de semana. Pues aquí lo dejamos. El tiempo del deporte volverá, como siempre, en nuestros próximos servicios informativos, en nuestra página web. Puntualmente informados estarán en sanroque.es, en multimediasanroque.com, en Facebook / multimedia y en Twitter.